Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha el audio? Hola, profe, buenos días. Sí se escucha. Hola, buenos días a todos. Quisiera saber si se escucha el audio, el sonido. Hola, profe, sí se escucha. De acuerdo, muchas gracias, Daisy. Buen día. Sí se escucha, profe. Muy bien, gracias Jonathan. Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, 18 de febrero. Estamos transmitiendo, muchas gracias a la sección de posgrado, estamos transmitiendo desde el Salón 7 del edificio de la CEPI, en la Escuela Superior de Economía, y esta es nuestra clase del 18 de febrero de modelos econométricos. Estamos transmitiendo en vivo, son las 8 de la mañana, 48 minutos y tenemos nuestra transmisión simultánea a través del live streaming en YouTube. Comenzamos nuestra sesión de hoy. Hoy quedamos de hacer una revisión teórica de lo que vimos la semana pasada, el pasado viernes, en virtud de que la pizarra no se había proyectado completamente, había salido en un recuadro en el margen superior derecho. Por lo tanto, quisiera saber ahora si se visualiza la pizarra completa. Sí, ¿verdad? Estoy viendo la retransmisión y creo que ya se puede apreciar pantalla completa. Correcto. Muchas gracias. Bueno, ya resuelto este tema técnico. Vamos a retomar las técnicas de estimación que se subdividen en pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. ¿Se sigue viendo la pizarra en tamaño amplio? Sí, de acuerdo, gracias, América.
Muy bien, vamos a dar inicio a esta sesión teórica. Comentábamos que la estimación se subdivide en dos técnicas. Primero, está de manera general la inferencia. Esto deriva a partir de la estadística inferencial. Como sabemos, la estadística inferencial es la rama de la estadística que nos permite llevar a cabo conclusiones acerca de una población. Y para llevar a cabo esas conclusiones necesitamos información muestral. Recordemos que tenemos una población de tamaño n y de esta población se selecciona una muestra aleatoria de tamaño n minúscula. Y para esta muestra aleatoria se determinan estadísticos como la media muestral, la varianza muestral, la desviación estándar muestral, cuya simbología es conocida desde la parte básica de estadística. Y para esta muestra de tamaño n, este es el tamaño de muestra, esta es la media muestral, la varianza muestral, la desviación estándar muestral, pretendemos estimar con ello los parámetros de la población. Como la población n generalmente es muy grande, cuando más el tamaño de la muestra puede equipararse al tamaño de la población, en cuyo caso se trata de un censo, si n es igual a n mayúscula, entonces censo, y si n es menor que esa n mayúscula, estamos llevando a cabo un muestreo. Y la meta es estimar los parámetros que corresponden a esa población a partir de los estadísticos de muestreo y las distribuciones de muestreo. Los parámetros de la población son, para la media, corresponde la media poblacional, denotada con la letra griega mu. Para la varianza poblacional, corresponde sigma cuadrada de la variable en cuestión. Y la desviación estándar es sigma, que es, desde luego, la raíz cuadrada de la varianza. Y para estimar estos parámetros, la inferencia nos permite dos técnicas. Una técnica que es la de estimación y otra que es la de prueba de hipótesis. Dentro de la técnica de estimación, esta estimación puede ser puntual o por intervalo. Tanto para la estimación, en particular la estimación por intervalo, como para la prueba de hipótesis, requerimos distribuciones de muestreo. En el caso de la estimación puntual, también lo vimos cuando obtuvimos los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Por ejemplo, alfa gorro de mínimos cuadrados ordinarios, beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios, igual en este caso a la covarianza de las variables entre la varianza de la variable explicativa. Y en el caso del intercepto, la media aritmética de Y, que se obtiene con los datos muestrales, menos el estimador beta de mínimos cuadrados ordinarios por X media. Y dentro de la estimación por intervalo, tenemos los casos que vimos, hacer la línea divisoria aquí para la pizarra, a fin de que se proyecte completa en pantalla. A ver, por intervalo, habíamos visto los intervalos de confianza de alfa y de beta en el modelo de regresión lineal simple. Y estos se encuentran entre un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo es el estimador menos la distribución de muestreo
Para este caso se utiliza la distribución TDStudent con n-k grados de libertad y un nivel de significancia dividido en dos colas por el error estándar del estimador, AlphaGorro en este caso. Y del lado derecho lo mismo, pero con signo más, recordando que la distribución T está centrada o tiene media a cero. Y de este lado nos queda AlphaGorro más la distribución de muestreo T con n menos k grados de libertad con un nivel de significancia dividido en dos colas por el error estándar del estimador, AlphaGorro. Entonces ese es el intervalo de confianza a un nivel dado de confianza 1 menos alfa, cuyo complemento es el nivel de significancia alfa. Vamos a recordar esa anotación. Si el nivel de confianza es 1 menos alfa, su complemento se denomina nivel de significancia. Y para que la suma del nivel de confianza más el nivel de significancia sumen 1, el nivel de significancia es la correspondiente a alfa para que alfa menos alfa más 1 nos dé 1. Esto en cumplimiento con los axiomas de la probabilidad. Y el intervalo de confianza para beta gorro nos queda que beta gorro como parámetro se encuentra entre un valor mínimo y un valor máximo en el nivel de confianza 1 menos alfa o con una probabilidad de 1 menos alfa por ciento. Y este parámetro tendrá como mínimo, a partir de la información estadística, el estimador correspondiente, beta gorro en este caso, el mismo estadístico T con n menos k grados de libertad y su significancia dividida en dos colas por el error estándar del estadístico en cuestión, y estamos hablando de beta gorro como estadístico y beta como parámetro. Del lado derecho, lo mismo pero con signo más, el estadístico más el estadístico T de muestreo con sus grados de libertad y su nivel de significancia bilateral o simétrico dividido en dos colas por el error estándar del estadístico beta gorro en este caso. Entonces, este es todo el aspecto teórico de la estimación puntual y por intervalo en el contexto del modelo de regresión lineal simple. Y posteriormente, estos elementos nos van a ser útiles para abordar el enfoque de pruebas de hipótesis, en donde tendremos que revisar ya sobre el desarrollo del curso de modelos econométricos los distintos pruebas de hipótesis con las que nos podemos encontrar. Generalmente en un curso básico de econometría se estila a ver las pruebas de hipótesis individuales o de un solo parámetro, y cuando más se llega a revisar en el caso de economía, en econometría, para la economía, la prueba de hipótesis para una función de producción Cobb-Douglas que implica una restricción lineal sobre los parámetros, esto es que la suma de las elasticidades de los factores productivos sea igual a 1, es la hipótesis de rendimientos constantes a escala, la que se asume como hipótesis nula, y la hipótesis alternativa es que la suma de esos dos parámetros sea distinta de 1, es decir, los rendimientos sean no constantes a escala. Sobre eso comentaremos ya más adelante, pero en algunos cursos básicos ya no se alcanza a ver ese tipo de pruebas de hipótesis con restricciones lineales, pero son muy importantes, y no solo con dos parámetros, sino con varios parámetros, e inclusive la forma lineal de esa restricción puede adoptar una forma diferente, es decir, llevarla a una forma no lineal, sobre todo cuando trabajamos con modelos no lineales. Hacia eso vamos, por eso es muy importante partir de este esquema base, esta panorámica fundamental, y comprender todo lo que tiene que ver con la inferencia en el modelo de regresión lineal, sea simple o sea múltiple, y después hacer extensivo esto al caso de los modelos no lineales. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, no hay dudas, no hay alguna pregunta. ¿Queda todo claro? Sí, profe. Correcto, sí, muchas profe. Gracias. Muy bien, Jonathan, gracias. Seguimos adelante. Mencionamos en la construcción de los intervalos de confianza para los parámetros que estamos estimando en el modelo, que el ajuste de las cotas mínimas y máximas implica utilizar una distribución de muestreo. Y para el caso de los estimadores de los parámetros del modelo, recordando que el modelo teórico es Y igual a alfa más beta X más el término de error, y que el modelo estimado es Y gorro igual a alfa gorro más beta gorro por X, la distribución de muestreo es fundamental para poder comprender estos aspectos de estimación por intervalo dentro de la inferencia. Y esta distribución de muestreo de Student tiene esta forma. Tiene una forma parecida a la normal. La distribución de Student, cuando tenemos pocas observaciones, es un poco más achatada con la normal, y cuando n es mayor o igual a 30, a partir de 30, la distribución T se aproxima a la distribución normal estándar. Esa es la simbología que en estadística se indica para las respectivas distribuciones de muestreo de students, y Z es empleado para denotar a la normal estándar. Ambas tienen media cero. En el eje horizontal se mueven los valores del estadístico T, en este caso. La media de la distribución de muestreo T es cero. Y ese intervalo de confianza que corresponde a el parámetro, digamos la pendiente beta, vamos a tener que beta se encontrará, si presuponemos como lo hacen en general la mayoría de los paquetes estadísticos, al 95% de confianza, vamos a tener ese 95% centrado. Es decir, partimos la distribución, el nivel de confianza que denotamos como 1 menos alfa, si es de 95%, el número real 0.95. Por esto estamos indicando que el parámetro, en una probabilidad del 95% o en 95 de cada 100 muestras aleatorias que se tomen de la misma población, se encontrará entre un valor mínimo y un valor máximo. Vamos a denotarlo aquí como beta mínimo y este otro como beta máximo. En uno de esos valores van a ser estos que se encuentran indicados en toda esta cota o límite inferior, y para el caso del máximo, lo que se indicó en la cota superior. Bueno, si el área bajo esta curva de la distribución T, que es su función de densidad, una vez que evaluamos los valores de la distribución de muestreo T en la función de densidad de probabilidades, esta función de densidad debe cumplir que la suma continua desde menos infinito a infinito de esa función de densidad con variaciones en T debe ser igual a 1, en congruencia con el axioma global de la probabilidad, que indica la suma de probabilidades en todo el espacio muestral debe ser 1 o 100%. El restante nivel de significancia, como nos queda aquí
el complemento alfa o el restante 5% se va a dividir en dos colas. Para esta área, alfa entre 2, y para esta otra área, alfa entre 2. De manera que la suma de estos tres segmentos de área será alfa entre 2 más 1 menos alfa más alfa entre 2. Y esto es igual a 1. Es decir, alfa entre 2 más alfa entre 2 igual a alfa menos alfa, y nos queda 1 para la suma de esos tres segmentos de área. Y para esta distribución de muestreo con esta intención de obtener los valores mínimo y máximo, habíamos estimado un modelo, y de ese modelo, que puede ser de cualquier número de observaciones, pero en particular para el que veíamos de 10 observaciones asociado con el mapa de fórmulas, habíamos obtenido un intervalo de confianza una vez que sustituimos todos los valores aquí requeridos, como son los estimadores mínimo cuadráticos y sus errores estándar, y quedaba la distribución de muestreo T, y esta teníamos que buscarla en el software o en una tabla del libro de texto. Actualmente, pues ya se ha abandonado mucho el uso de las tablas estadísticas. El software nos proporciona esos estadísticos T. En la solución de la práctica veíamos cómo calcular estos estadísticos T no solo en Excel, sino usando otras plataformas de software muy comunes hoy en día en nuestro trabajo cotidiano, y encontrar, una vez encontrados esos estadísticos T, multiplicarlos por el error estándar, sumarlos o restarlos al estimador correspondiente, y con esto determinar estas betas mínimas y máxima, si fuera la pendiente o si es el intercepto, el valor mínimo y el valor máximo. Y esa es la construcción del intervalo de confianza, para la cual los paquetes nos despliegan números en específico, como lo hace Excel, el límite inferior y el límite superior para cada parámetro que pretendemos estimar. Y vamos a darle entonces numeritos a esto, de acuerdo con los últimos resultados, con ese modelo de 10 observaciones, y revisaremos como un segundo ejercicio el mismo contexto, pero para el ejercicio que vimos con la primera parte de la práctica, la del modelo de secreción lineal simple, de el ingreso en función de la población con nivel de bachillerato. Ese fue un segundo ejercicio, y a partir de esos dos ejercicios tomamos los intervalos de confianza correspondientes, vemos por qué o cómo se determina el estadístico T para encontrarlo, cómo lo encontramos en el software y cómo lo representamos gráficamente de esta manera, con esta distribución que de manera general la mostramos así, y que de manera específica vemos qué significan los números mínimo y máximo que se encuentran para dicho intervalo de confianza. Visto eso, veremos también el caso de la prueba de hipótesis, que es la otra técnica de estimación que nos brinda la inferencia. La otra técnica de inferencia en alternativa a la estimación. La estimación que estamos viendo es por intervalo. Entonces voy a proyectar la hoja de Excel con la que habíamos trabajado el primer modelo a fin de retomar esa información y determinar el estadístico T y llevarlo a la gráfica. Voy a compartir el archivo Excel con el ejercicio de las 10 observaciones que estábamos viendo en alguna clase anterior.
Bien, esta era la plantilla de trabajo. La estoy compartiendo ahora en pantalla a partir del archivo Excel. Teníamos 10 observaciones, que era esta muestra que está con fondo en color naranja. Y de ahí, en Excel, vimos estos resultados. En particular, dentro del cuadro de inferencia sobre los coeficientes, los resultados correspondientes a los intervalos de confianza. Aquí lo remarco en amarillo. Y nos preguntábamos en aquella clase cómo quedaban determinados estos intervalos. Teníamos a la mano el mapa de fórmulas. Y con ese mapa de fórmulas vimos, aquí reproducimos el cálculo, que la cota inferior de menos 1.2199 era, retomando la fórmula, el estimador que se encuentra en nuestro caso en la celda H18 del Excel que estoy proyectando. Esa celda está más a la izquierda, aquí la reubico nuevamente en la hoja. El valor de 3.6, que fue el valor del intercepto estimado. Es decir, beta gorro, digo alfa gorro, que es 3.6, el intercepto. Menos, y utilizamos la función inversa de t, de 1 menos 0.05 entre 2. Esto intuitivamente, con base en lo que acabamos de ver en la gráfica, en la pizarra, es el 100% de área de probabilidad bajo la distribución t, menos, al dividir 0.05 entre 2, menos el tamaño de área de una de las colas de la distribución. Tenemos el nivel de significancia complementario de 5%, repartido en dos colas, le toca a cada una diferencia y hasta ahí se acumula un área de probabilidad. Los paquetes estadísticos, al igual que la presentación de las tablas en los apéndices de los libros de texto, pueden acumular probabilidad de izquierda a derecha en la distribución o de derecha a izquierda, eso es importante saberlo. Las tablas, por ejemplo, muestran en la parte superior una gráfica con la distribución y el área rellenada, y hay que ver cómo va esa área, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, para poder colocar correctamente en la sintaxis del comando o de la función, en este caso en Excel, el área de probabilidad requerida. El segundo argumento fueron los grados de libertad. Por lo tanto, debe quedar claro cómo denotamos los grados de libertad. Siempre tomamos los de la variación no explicada. Y en el ejercicio de 10 observaciones eran 10 menos 2, porque estamos estimando dos parámetros, 8 grados de libertad. En el ejercicio de las 51 observaciones de la práctica, eran 51 y menos dos parámetros, quedaban 49 grados de libertad. Este es el argumento que va a variar cuando pidamos, por ejemplo aquí mediante Excel, dada la probabilidad, que en este caso es la del 95% menos el tamaño de una cola dividida, el tamaño de las colas de la distribución divididas en dos, y nos va a quedar esa probabilidad dada para obtener el estadístico T correspondiente. Lo que nos preguntamos aquí es cuál va a ser ese estadístico T y el significado que tiene en el contexto de la distribución de muestreo que vimos. Copio esta función de la inversa de T con estos dos argumentos y eso lo multiplicamos por el error estándar del estimador, que en este caso para el intercepto el error estándar se encuentra en la columna I, es el error típico que presenta Excel, 2.09. Bien, el estadístico T que le correspondió a esa cota inferior, aquí lo retomamos y fue 2.306, y solamente evaluamos este factor del intervalo de confianza, que es la inversa de la distribución T, con esta probabilidad y con estos grados de libertad.
2.306. Ahora vamos a ubicar ese estadístico T en la distribución que vimos en la pizarra. Vuelvo a la pizarra. Tengamos en mente ese valor de 2.306 y corroboramos que la pizarra sea visible en la transmisión. Correcto. Cualquier duda, por favor, no duden en avisarme. Tenemos la distribución de muestreo de The Student, su correspondiente probabilidad y el valor de la media de la distribución T es 0 y estamos con la estimación de el intercepto que en mínimos cuadrados ordinarios nos resultó 3.6. Y encontramos los valores de la T de Student con n menos k grados de libertad y el nivel de significancia repartido en las dos colas. Lo que le pusimos a Excel fue 1 menos alfa entre 2. Y este estadístico T que corresponde a este ejercicio en particular fue con n igual a 10, k igual a 2, alfa igual a 0.05 dividido en dos colas. Esta fue la información alimentada a Excel en el argumento del primer valor dado en la función de la inversa de T. Le dijimos 1 menos 0.05 entre 2, coma, y n menos k, que es 8 grados de libertad. Ahí tomamos los de la celda de los grados de libertad de la variación no explicada a partir del cuadro de análisis de varianza. Bueno, si alfa es 0.05, entonces esto es 1 menos 0.05 entre 2, es decir, 1 menos 0.025. Y esto quiere decir que se acumulará área, restándole el 2.05, nos queda 0.975 de probabilidad acumulada. Si de izquierda a derecha nos movemos de menos infinito a infinito, normalmente la distribución T se mueve en un intervalo de menos 4 a 4, acumulando prácticamente el 100% de probabilidad. Por eso estos valores de T, como el que obtuvimos hace un momento, que era 2.306, es el que resulta para este caso, con ese tamaño de muestra de 10. Y si acumulamos de izquierda a derecha, y nos interesa ubicarnos en este punto, y en este punto veíamos hace rato que nos va a quedar el 2.5% restante, 0.025, toda esta área acumulada desde menos infinito hasta este valor T será esta diferencia de 1, es decir, el restante 97.5%. Es toda esta área a la izquierda. Y con eso Excel ubica, con esta área acumulada, el correspondiente valor T que le tocaría, dada esta probabilidad o esta masa de probabilidad acumulada de 97.5%. Ahora, si la media de la distribución es 0, ¿cuál será el correspondiente valor T que le corresponde simétricamente?
Este valor T es exactamente el mismo, pero con signo negativo. T igual a menos 2.306. Y en la notación de esta gráfica, si hasta acá acumulamos 97.5%, es decir, 1 menos alfa entre 2, acá de izquierda a derecha acumulamos alfa entre 2. Por lo tanto, alfa entre 2 es 0.05, entre 2 es 0.025. Esto representa el 2.5%. Por lo tanto, 2.5% más 95% más 2.5% para las respectivas áreas nos da el 100%. Y lo que nos garantiza este intervalo de confianza que estamos calculando con estos estadísticos T, con signo menos y con signo más respectivamente, es que el intervalo de confianza quede centrado en el 95%. Es decir, para la primera T, acumulando esta área, para la segunda T, acumulando esta otra área, y la intersección de las dos áreas nos va a dar el nivel de confianza 1 menos alfa. Y el intervalo de confianza que buscamos en este caso para el parámetro alfa es que alfa se encuentra entre el valor del estimador más menos el valor del estadístico T que acabamos de encontrar, y este menos se reproduce aquí, 2.306 más 2.306 del T con signo positivo por el error estándar de alfa gorro. Y aquí por el error estándar de alfa gorro también. Entonces ahora hemos comenzado por determinar el estadístico T y finalmente sustituimos los valores de alfa gorro que fueron 3.6 menos 2.306 que fue el estadístico T por el error estándar de alfa gorro. Si miramos la hoja de Excel, cuánto nos había dado en aquel ejercicio el error de estándar de alfa gorro, vemos que fue 2.09. 2.09, y ese valor de 2.09 lo sustituimos aquí para el error estándar de alfa gorro. Menor que el parámetro poblacional que estamos estimando a través de este intervalo, y luego la cota superior es el mismo estadístico puntual, 3.6 más 2.306 por el error estándar de alfa gorro que fue 2.09. Y al realizar esta operación aritmética en el límite inferior y en el límite superior, tenemos los valores que Excel nos dio para el intervalo de confianza del estimador del intercepto. ¿Queda claro esto? Entonces, para el caso del estimador de la pendiente, beta gorro igual a 0.75, la distribución T es exactamente la misma, y tendremos que sustituir aquí a beta gorro, aquí al error estándar de beta gorro, y comprobar los límites inferior y superior que Excel nos da para la distribución de beta gorro, de manera que tendremos un gráfico equiparable como F, pero para describir a la distribución de el parámetro de la pendiente del modelo. Este parámetro beta gorro que se encontrará en beta, que es en función de beta gorro, menos más la distribución del estadístico T con las características dadas por el error estándar. Y lo que va aquí en el estadístico T es el mismo valor de 2.306, con menos del lado izquierdo del cero, claro, y con signo más al lado derecho del cero. Y para este valor beta, al mismo nivel de significancia 1 menos alfa del 95% en una distribución de dos colas, distribuyendo la significancia restante en ese 5% repartido en los dos lados de la distribución,
podemos mostrar entre qué valor mínimo y qué valor máximo se encuentra el parámetro. Y hay que tomar en cuenta que esta es la distribución T de muestreo y que con el intervalo de confianza estimado tenemos otra distribución que es la de el parámetro. En esta escala numérica, es trasladar simétricamente esta distribución T, en donde tenemos el parámetro correspondiente, alfa, y el valor de alfa mínimo y el valor de alfa máximo. Ya evaluando con la distribución de muestreo el error estándar y los valores puntuales de los estimadores, alfa mínimo nos resultó lo que Excel nos presentó en la hoja de cálculo. Voy a retomar el valor del ejercicio que vimos en aquella ocasión. Fue menos 1.2199. Menos 1.2199. Y el valor máximo es la cota o límite superior que nos reporta Excel, que fue 8.4199. Y el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que fue 3.6, se encuentra al interior de las dos cotas. Aquí lo vamos a ubicar a alfa gorro igual a 3.6, menor que 8.41, claro, y mayor que menos 1.21. ¿Correcto? Por lo tanto, esta es la distribución del estimador que vemos aquí, alfa gorro, y del parámetro correspondiente a alfa. El parámetro en este intervalo al nivel de confianza 1 menos alfa se mueve entre este valor mínimo y este valor máximo. El parámetro verdadero, no sabemos qué valor va a tener, pero estamos seguros que en 95 de cada 100 muestreos se encontrará entre esta cota mínima y esta cota máxima, y el valor del estimador necesariamente se encuentra dentro de este intervalo de confianza estimado. Análogamente, tendremos una distribución para beta, la correspondiente distribución del parámetro beta a partir del intervalo de confianza correspondiente, tendrá una beta estimada que fue de 0.75 en el caso de este primer ejercicio. Una beta máxima, que es la que nos reporte el intervalo de confianza, y una beta mínima en función de los datos muestrales. Mirando la hoja Excel, esa beta mínima y máxima son respectivamente 0.16 y 1.339. Y 1.339. Y 0.75 sin duda está entre 0.16 y 1.339. Y esta es la distribución en la que se mueve el parámetro beta al nivel de confianza de 1 menos alfa. Quedando el restante 5% fuera de este intervalo. Es decir, se tolera que en 5 de cada 100 muestras, el valor verdadero del parámetro se encuentre fuera de ese intervalo, pero en 95 de cada 100 muestras, eso es lo que significa el 95% de confianza, el valor verdadero de la pendiente del modelo habrá de encontrarse entre 0.16 y 1.339.
dudas, preguntas. Creo que vamos bien, profe. Muy bien. Veamos ahora, para confirmar si vamos bien, cómo encuentran, cómo representan más bien las respectivas distribuciones de muestreo para el ejercicio de la práctica. El ejercicio de la práctica 1 que habíamos visto en la parte de el modelo de regresión lineal simple. Nos quedó de la siguiente manera. Comparto la pantalla ahora. Y aquí teníamos estos resultados. Esta es la cota inferior del intervalo de confianza para el regresor, es decir, para la pendiente del modelo, que es la que se asocia con el regresor. Y esta es la cota máxima. De acuerdo con la formulación teórica para construir ese intervalo de confianza, ¿cuál sería la correspondiente T de student, el correspondiente valor del estadístico T, para poder llegar a esos valores del intervalo de confianza? Esa es la pregunta que queda en el aire, dada esta información. Si conocemos que ese coeficiente de la cota mínima es 0.8365 y 1.2213, la máxima, ¿cuál fue el valor de T que le correspondió a esta distribución para encontrar estos valores? A ver, ¿alguien tiene alguna idea, alguna estrategia para encontrar ese valor del estadístico T que le corresponde a este intervalo del 95% de confianza con toda la demás información que estamos viendo en pantalla? A ver, sugerencias, participación, ¿cuál sería el valor del estadístico T que se incorpora en el cálculo de este intervalo de confianza para la pendiente y luego, en su caso, para el intercepto, que es el mismo valor de T? No debemos confundirlo con este otro valor del estadístico T, que es el valor calculado a partir del coeficiente entre los errores estándar. A este estadístico T le correspondió otra probabilidad que fue la de cero prácticamente. Por eso estas últimas dos columnas deben separarse con claridad de las primeras cuatro columnas de este cuadro de inferencia de coeficientes. Bien, a ver, ¿alguna idea cómo encontramos el estadístico T en ese caso? Pues podríamos primero hacer la campana y después de esto, como sabemos, y el Stata nos dice que el modelo es globalmente significativo, entonces sabemos que va a caer en donde se acepta la hipótesis. Entonces dividimos en dos y buscamos el máximo y el mínimo y ya ponemos ahí, después calculamos a partir de los errores el punto donde cae. Bueno, está muy, muy cerca de la respuesta. Podríamos ser más concretos. ¿Cuáles son los datos que necesitamos para obtener el valor del estadístico T? Básicamente fue como lo obtuvimos en Excel. De ahí lo tomamos. Y ya sabemos cómo calcularlo en Excel. Pero lo que no sabíamos era qué interpretación y visualización gráfica tenía, que fue lo que vimos ahora. Entonces, para llegar a esa visualización gráfica,
Primero que nada necesitamos saber para ese estadístico T que estamos buscando para el intercepto alfa, que debe encontrarse entre alfa gorro más esa T con n menos k grados de libertad, alfa entre 2, nivel de significancia en una cola, para la cola derecha de la distribución, por el error estándar de alfa gorro, y del lado izquierdo, el mismo estimador alfa gorro menos el estadístico T con n menos k, alfa entre 2 para la cola izquierda de la distribución, por el error estándar del estimador. Entonces, lo primero que debemos de determinar, Daisy, es n menos k. El tamaño de la muestra en este caso es 51. K es el número de parámetros que estimamos, 2. Por lo tanto, n menos k será 49. Y alfa entre 2. Alfa entre 2 es 0.05 repartido en dos colas, 0.025. Esto que acabo de escribir en la pizarra, déjenme proyectarlo para que se vea claramente. No sin antes tomar nota de estos valores que pretendemos replicar, 0.8365 y 1.221343 para el intervalo de confianza de alfa, y después 6.15 y 16.88 para el intervalo de confianza de beta. Entonces ya tenemos anotado eso, y también necesitamos los valores de los coeficientes estimados para sustituirlos en el intervalo. 1.0289, vamos a redondearlo a 1.029 para beta gorro, y alfa gorro es 11.52. Y el error estándar correspondiente para beta gorro fue 0.957 y para alfa gorro fue 2.671.7. Bueno, con esto y con base en lo que nos comenta y la precisión en concreto de lo que requerimos buscar es n menos k y alfa entre 2, y una vez representado eso, sabemos cuál es el valor de P que vamos a buscar, no solo en Excel, sino en cualquier software. Por eso es que no debemos limitarnos a un solo paquete. Es importante que lo puedan hacer en cualquiera, o puedan desarrollar la capacidad de que, si no es en Excel, sea en cualquier otro software que pongan a su disposición para poder encontrar la información que se requiere. Voy a volver aquí a esta pantalla en Excel, pero primero vamos a la pizarra, y ahí voy a compartir la siguiente gráfica. Bien, comparto ahora la pantalla hacia la pizarra. Vamos a ver si se ve claramente. Sí. Bien, este es el intervalo al que me refiero para
El intercepto, alfa se encuentra entre alfa gorro más menos t por el error estándar de alfa gorro. Y primeramente debemos encontrar los grados de libertad de la t que corresponde al modelo de regresión que estamos estimando. Este modelo es diferente, el de la práctica. Ahora trae una muestra de 51 observaciones y dos parámetros que vamos a estimar, por lo que 51 menos 2 nos da 49 grados de libertad. Estos 49 siempre provienen del cuadro de análisis de varianza en lo correspondiente a la variación no explicada o residual. De ahí se toman estos grados de libertad. Y alfa entre 2, sin duda, es 0.025. Luego, lo vamos a obtener con la función inversa de t en Excel con 1 menos 0.05 dividido entre 2, y aquí cambian los grados de libertad, que hace rato eran 8 y ahora van a ser 49. Ese valor del estadístico t, cuando realizamos ese cálculo, esto es 0.05 entre 2. Al aplicar esa función, solamente esa función en Excel, nos queda lo siguiente. Utilizo la misma hoja. Ya teníamos aquí esta función para el anterior ejercicio. Y para este otro, se queda la misma área de probabilidad. Y ahora, en lugar de los 8 grados de libertad, ponemos 49. Y ahora vean cómo el estadístico T es diferente, 2.0957. Lo podemos redondear a 4 decimales y nos da 2.096. Bueno, ese valor de 2.096, ya que lo encontramos, lo vamos a ubicar en el intervalo de confianza en la pizarra y también en la gráfica. Me dirijo ahora a la pizarra. Y T calculado con 49 grados de libertad al 2.5% fue 2.0, decíamos, 2.0096. Lo mostramos en la distribución correspondiente para los valores de T. T positiva, 2.0096, y su media 0, y la T negativa, que es menos 2.0096. Después, para pasar de la distribución T a la distribución del parámetro, para representar estas cotas mínimas, necesitamos sustituir en los cálculos a los valores conocidos. En este modelo, alfa gorro fue 11.52, menos el valor de T, que en este caso es 2.0096, por el error estándar de alfa gorro, que viendo los datos era 2.6717, menor que alfa y menor que todo esto, pero con signo positivo. Y cuando realizamos esta operación de 11.52 menos 2.0096 por 2.6717, nos da una cota inferior de 6.15. Y una cota superior, al operar todo esto, pero con signo más,
vamos a escribirlo de este lado, queda el estimador 11.52 más 2.0096 por 2.6717 y alfa se encontrará entre 6.15 y el valor superior calculado que nos reportó Excel fue 16.88. Lo vamos a escribir más claro de este lado. Alfa menor a 16.88 y mayor a 6.15. Esto implica tener otra gráfica que es la distribución para alfa y representar el valor de alfa mínimo en 6.15 y el valor de alfa máximo en 16.88 y corroborar que el valor del estimador alfa gorro de 11.52 alfa gorro igual a 11.52 que fue el estimado por mínimos cuadrados ordinarios se encuentra dentro del intervalo al 95% de confianza. 1 menos alfa igual a 0.95 y en el restante 5% a la derecha puede superar a 16.88 o ser menor que 6.15. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Entonces, este es el procedimiento para cualquier intervalo de confianza. Solamente debemos estar atentos al cambio en los tamaños de muestra y eventualmente al cambio en el nivel de confianza. Los niveles de confianza más usuales, además del 95%, son el 90% y el 99%, en cuyo caso el restante porcentaje determina también el tamaño de las colas del nivel de significancia de la distribución. Muy bien, si no hay alguna duda, alguna pregunta, entonces estamos concluyendo la clase. Hoy termina el plazo para entregar la segunda parte de la práctica 1. ¿Dudas, preguntas? Profe, con respecto a la tarea, se la podemos mandar ya ahorita o un poquito más adelante también. Sí, en el momento que ustedes deseen, siempre y cuando no exceda del día de hoy, a más tardar a las 11:59 de la noche. Vale, muchísimas gracias, profe. Sí, no hay de qué decir. Bueno, si no hay más preguntas o dudas o comentarios, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Gracias, profe, que tengan buen fin de semana y se la pasen bonito. Gracias, profe, nos vemos.